¿Será que se lo dijo para conseguir votos? Bueno, hablando de momento, de cosas que se pueden enfriar y de momento, pues, calentar y enfriar, quiero preguntarle a Shirley y a Sebastián, ¿cómo van? Ahorita se vieron un poco... Se vieron un poquito más platicadores. Sentí que ayer habían terminado, bueno, anteayer habían terminado en una plática tensa. Hoy, por lo menos, hubo un poco más de fluidez y quería saber cómo iba Shirley. Por momentos creo que evolucionamos y por momentos volvemos a caer en el mismo tema. Hemos tratado de hablar, para mí es importante que ella se sienta bien. No necesariamente por nuestra situación, sino en general. Ya he dicho que obviamente nos tenemos un cariño. Y se puede decir que hemos evolucionado a la medida de que nos hemos dado el espacio para hablar. ¿Y por qué están las cosas igual? Y es porque... Porque no están diferentes. Porque no estamos juntos, ¿ves? O por lo menos como veníamos. Entonces, por eso es que las cosas están igual y... De la última conversación que tuvimos, puedo decir que quedamos en darnos distancia y espacio para sanar cada uno desde su posición. En estos momentos... Las cosas están como complicadas. Yo siento que estoy bastante quebrado. Al igual que ella, estamos llenos de miedos, inseguridades. Y creo que estar juntos en estos momentos no es conveniente. No sé cuán aptos están. Aquí siempre se hacen dinámicas que ustedes mismos proponen, la dinámica de los pasos, de decirse a lo mejor... cosas que no se han podido decir o quieren decir o quieren sacar. Están en su derecho de hacerlo, al igual que no. Se les propone y ustedes disponen. Entonces, si quieren hacerlo, cada quien a un extremo y podrían decirse cosas. Vamos, chicos, vamos. La dinámica de los pasos. ¿No tienes problema, Shirley? ¿Sebastián? El que quiera empezar. Perdóname por haberte lastimado. Perdóname por haberte lastimado también. Perdóname por no decir las cosas cuando debí decirlas. Perdón por estar tan lastimado. Perdón por no querer darte tu espacio. Perdón por no saberte entender. Perdón por no darme cuenta y no moderar la forma en que a veces te hablo. Perdón por no creerte. Perdón. Perdón por no darme cuenta que tus sentimientos eran reales. Tengo que reconocer que te quiero. Perdón por ser orgulloso. No reconocer que te extraño. Perdóname por querer darte un beso.